Estás tú para reírte de nadie, vaya. Literal. Está el jugador este para reírse de nadie. Muy buenas, chavales, y Carmelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Madre mía, amigos, este vídeo lo voy a grabar otra vez porque me he puesto, madre mía, ahora os comento, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar, deciros que tenéis un sorteo del nuevo Elite de Halo o del maestro, jefe maestro, ¿vale? De Halo como tal, lo tenéis en Twitter, Carmelo/ESP. Simplemente por hacer estos pasos, estos requisitos, podréis, bueno, en este caso, podréis meteros al sorteo que saldrá el día 11 de octubre. Disponible para todo el mundo, ¿vale, amigos? Venga, ahora sí que... Buah, gente, he tenido que grabar, ahora ya en serio, he tenido que grabar este vídeo. Esta es la segunda vez que lo grabo, porque la primera vez me he puesto a decir unas cosas y yo, uy, uy, mejor que no, mejor que no. Me he puesto a decir unas rajatas. Madre del señor, tú, madre del señor. Por cierto, voy a decir lo típico. Bueno, ya sabéis que llevo un par de días sin subir vídeo. Ahora diré por qué no subo vídeos, la verdad. Por cierto, esto, el vídeo se llama nos ha costado 2 años entender esto. Y me he puesto, literalmente, voy a dejar lo que he dicho justamente en el vídeo anterior. ¿En serio, tío? Si no, no me he engañado, gente. Es retrasado. Es que en serio, o sea, me parece. Ahora soy el video, soy el real, ¿vale? Soy el caramelo real y in time, ¿vale? Soy en este momento justamente yo, ¿vale? Tío, me parece un poco criminal, ¿eh? O sea, este tipo de tonterías. Pero bueno, ¿quién puede utilizar esto? Literalmente nadie, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Amigos, he tenido que grabar este vídeo porque te he puesto a pegar una pedazo de rajada hacia Ubisoft España, ¿vale? Así que mejor que no, la verdad, mejor que no. Y me he arrepentido porque han pasado, han sido 10 minutos y he terminado diciendo: uf, caramelo, ¿esto te va a servir de algo? No, por eso ya está, ¿no? Ya está. Pero bueno, amigos, un pequeño resumen. Llevo 2 días sin subir vídeos porque no me callaron, no me apetecía, ¿vale? No me apetecía subir vídeo, no me apetecía, la verdad. Estoy bastante quemado, pero quemado un poco de todo, ¿eh? Quemado tanto del juego, de YouTube, de internet, un poco quemado de todo, la verdad. Tal cual, yo soy una persona muy tranquila, siempre está, siempre soy muy pasota, muy a su puta bola. Y me quemo, la verdad, José, me quemo bastante. Entre otras cosas, el subir vídeos, que no reciban tanto apoyo como espero, como tales, como... Bah, me canso. Después de haber recibido ese Shadowban hace estuve 3 meses con un Shadowban gracias a Wilson España. Pues eso, ¿vale? Y a raíz de aquí venía toda la rajada como tal. Pero bueno, no pasa nada, no diré nada, ¿vale? Solo diré que llevan 2 meses o 3 meses sin contestarme un mensaje que le puse para algo que tenía una duda. No pasa nada, ellos me siguen mandando mensajes de... Bueno, me siguen. Después de 3 meses, 4 meses. Caramelo, ¿quieres el nuevo Assassin's Creed? Mira, no me he decidido dónde te puedes meter el juego de Assassin's Creed, por respeto. Pero bueno, amigos, vamos a ver esto, ¿vale? Ya está, no voy a rajar mucho, voy a poner otra vez lo mismo. No, no me apetece, de verdad, no me apetece. Es que te digo, es que no aguanto ninguna tontería, ¿verdad? No aguanto tontería ninguna. Así que mejor veamos estas increíbles jugadas. Estas increíbles jugadas de Jaeger himself too. Que por cierto, no sé si Jaeger como tal vendió su cuenta o qué, pero ya ni contesta mensajes ni absolutamente nada, ¿verdad? En su momento ya le escribí para una cosita por Twitter. Ah, bueno, sé de gente que también le escribió y tampoco, la verdad, de hecho desapareció como tal. No sé si ha vendido su cuenta de YouTube. Sé que no aparece por los gestos de creadores de contenido desde hace mucho tiempo. Pero claro, a saber, la verdad, a saber qué es lo que ha pasado. Me caía súper bien el chaval, de hecho jugaba mucho antes con él. Y pues ya no. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego! Pero bueno, aquí anda, amigos, aquí anda, me lo he dicho. ¡Hola, ver! ¡Cuidado, amigo! ¡Que te me caes! Por cierto, llevo sin jugar al juego 17 días. Quitando el tema del Elite, que estaba esperándolo ahí con bastantes ganas. Llevo 17 días. Por cierto, decir... Eso lo he comentado antes, pero voy a comentarlo igualmente ahora. Comentar que todos los vídeos que habéis estado viendo eran ranked, ¿vale? Todos los vídeos que habéis estado viendo eran ranked. Porque me caga un poco a palos que alguien me diga: Caramelo, sube ya ranked. En plan, tío, son ranked, son todos ranked. ¿Qué ocurre? Que me he puesto a jugar con suscriptores, me he puesto a jugar con moderadores para que les fuera mucho mejor. Ya que en este caso la mayoría, o la mayoría, bueno, sí, la mayoría del equipo como tal era latinoamericano, que dice: venga, pues vamos a data, ¿vale? Yo juego con 200 de ping, pero vosotros jugáis un ping normal, ¿vale? De entre 20, 40, 60 de ping. Es decir, ping normal y corriente. Buena esa, crack. Digo, vale, pues mira, para jugar ranked con vosotros, que me apetece jugar con vosotros los moderadores, suscriptores y tal, digo, me pongo en otra cuenta, que la cuenta, el MMR que tenía estaba bastante bien, la verdad, era de esmeralda, esmeralda, diamante. No sé si esa cuenta ha llegado alguna vez a diamante como tal. Pero bueno, me puse así a probar como tal. ¿Qué pasa? Nada, comentarios de... juega con gente que sea mejor, juega con...
tú solo, no sé qué, en plan, tío, os pegáis no sé cuánto tiempo diciendo que juegue con gente, juego con gente, me adapto yo a ellos para que jueguen ellos a su pin, yo hago 100 y aún así se me critica. Digo, tío, no puedo hacer nada, cualquier cosa que haga va a ser criticada, sea lo que sea. Digo, vaya tela. Mira esto, tú decreto, parado tú. Mira esto, esto es imposible, tío, te lo juro, es imposible. ¿Cómo no van a verlo? Ey, por cierto, eran una premade, ¿eh? Eran 5 tíos, tú, en equipo. Tú, vale, eran 3 escudos, era un montaña, un fuce y... Bueno, no sé si qué más era el otro. Tómale, ahí lo llevas, vergas. Eres un bien vergas. Y lo he dicho, también, que no me ponéis los buenos, unos buenos comentarios. Mira este, con la escopeta, sí. Literalmente, ese pulse soy yo, esperando que alguien me abra para seguir con la escopeta. Pero luego veo que todo el mundo me puede matar sin hacer nada. Tómale, bien vergas. Bien vergote. A ver, que también influyó el tema de... Entiendo que no hay tantos comentarios o tanto apoyo como tal, porque con el tema del Shadowban, pues hay que hacerlo todo como si fuera de nuevo. Y me da tremenda pereza, ¿verdad? Todo bastante, como he dicho, quemado. Pero bueno, así somos nosotros. De hecho, para que lo sepáis, no he probado todavía ni el nuevo sistema este de reputación o de elogios. Ni lo he probado, la verdad. O sea, no he hecho ni una sola partida. Un poco... Está totalmente quieto, qué locura, tú. Un pato, pero bien pato, tío. Un pato, bien pato. Al spawn. Madre mía. A ver. A ver, un poco... Uf, un poco... Van muletas, mi amigo. Han ganado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se ha caído alguien? Ah, se ha cargado el que estaba plantando. Pues qué máquina, ¿no? Este tiene... Madre mía, el reflejo de mi amigo. Madre mía, si no, será la culpa de tu amiga ahora. A ver. Mira, yo la verdad es que soy un poco hater de estas cosas, la verdad. Voy a dar un poquito para atrás y voy a subir volumen, ¿vale? ¿Se está riendo esta persona porque este tío le ha matado? Pero literalmente tú le has visto durante 2 horas, una vez, otra vez, otra vez. Disparas al marco. Estás tú para reírte de nadie, vaya. Literal. Está el jugador este para reírse de nadie. Te digo, si ha sido él, que muchas veces lo que hace Jäger es poner sonidos por encima tal y cual. También te digo, me parece, si no, una jugada. Si no se ha reído, no ha hecho eso. Una jugada sin más, la verdad. No para ponerla aquí. ¡Acaba con él! ¡Mamá! A ver, en defensa del juego. Perdía paquetes. Comparte un buen ordenador o un buen lo que sea, ¿vale? En este caso era una consola, tengo el internet, un buen servidor, ¿vale? No se preocupa el juego cuando... Es que tampoco haces mucho por querer que vaya bien, ¿eh? Aquí somos todos muy santos hasta que tal. Que lo mate, por favor, si lo va a matar otro. Los wrong. Pues no sé qué, cuál ha sido la jugada ahí, porque ha perdido. 5 segundos. ¿Qué? No puede ser. Qué buena, tío. Se ha hecho Wolvan, ¿eh? Sí, tío, estaba en la otra habitación. Por cierto, gente, seguiré subiendo vídeos todos los días y tal. Pues no sé, ya veré el apoyo. La verdad, todos los domingos, tú y yo, ahí. Toma. Despacito, además quieto. O sea, ya se ve que es un pato de cuidado, tú. Pero un pato de cuidado. Un pato de cuidado. También te digo, luego igual es la tuna, es como siempre. No va a pasar ya. A ver, no tanto como ahora, ¿verdad? Qué buena. Eso hace igual, man, pero creo que quita muy poca vida, ¿verdad, gente? Y además, joder, aparte de eso. Qué buena. Aparte de que igual van de por sí te quita daño, la P90 es una. No hace muy poco daño. Sí, para la gente, que lo iba a decir. Que ya me ha pasado esto otra vez como tal, lo típico, ¿no? Al final, sigue una rutina durante mucho tiempo y tal, sin descanso, es como uff, es como pesado. Seguramente un día me ponga a jugar y otra vez, todo viciado, todo enganchado, ¿vale? Porque me pasa eso. Pero claro, hasta que no me ponga a jugar como tal, pues nada. Me ha rebotado la puerta, ¿verdad? Decía perdón.
Perdón, ¿qué idioma es? ¿Qué...? Uy, ¿qué ha pasado ahí? Quiero saber eso. Vale, mira, es que aquí dice perdón en el chat. ¿Y aquí qué pasa? ¡Ah, es el Glass! Ah, pero es que se le ha quedado en la mano, la madre que lo parió. Perdón, me contestó, me habló esta persona, Gatoxo 844, me habló por un comentario. Le comenté que, claro, dice, Carmelo, comentaste algo de aquí y no contestaste a mi ¿cómo se llama? A mi comentario, no sé qué. Digo, hostia, es que no lo he visto, la verdad, no lo he visto. Mira que estoy bastante atento a todo eso. Pero bueno, amigos, sin más, espero que os haya gustado este videito donde hemos visto, pues, bueno, pues una increíble... No sé qué hemos visto, ¿verdad? De un gato. No sé qué mierda hemos visto. Lo típico, de típica. Pero bueno, me ha gustado aquí hablar un poquito con ustedes. Lo dicho, me mola mucho estar con vosotros, leeros, no sé, leer diferentes opiniones con respecto a todo. Así que sin más, ¿vale? Amigos, nos vemos, adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.